Somos soldados del ejército de Dios y estamos dispuestos a cambiar nuestra nación. Nuestras armas son misiles. ¡Eh! La Biblia, el testimonio y la oración. Nuestra guerra declarada está contra Satán en el nombre de Jesús, nuestro capitán. Contra todo su imperio luchamos sin temor en el nombre de Jesús, nuestro Señor. El mensaje de la cruz. Soldados de Jesús. Soldados de Jesús. Soldados de Jesús. Soldados de Jesús. Llevando a las naciones el mensaje de la cruz. Soldados del ejército de Dios, estamos dispuestos a cambiar nuestra nación. Nuestras armas son misiles. ¡Eteo! La Biblia, el testimonio y la oración. Nuestra guerra declarada está contra Satán en el nombre de Jesús, nuestro capitán. Contra todo su imperio luchamos sin temor en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Soldados de Jesús. Soldados de Jesús. Soldados de Jesús. Soldados de Jesús. Llevando a las naciones el mensaje de la cruz. Es el mensaje de la cruz. Nuestra guerra declarada está contra Satán en el nombre de Jesús, nuestro capitán. Contra todo su imperio luchamos sin temor en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Soldados de Jesús. Soldados de Jesús. Soldados de Jesús. Soldados de Jesús. Llevando a las naciones el mensaje de la cruz. Soldados de Jesús. Soldados de Jesús. Soldados de Jesús. Llevando a las naciones el mensaje de la cruz. Soldados de Jesús. Armas nos dio para vencer. Levanta su nombre, alaba su nombre.
Él, cuán grande es Él. Levanta su nombre, alaba su nombre. Dile cuán grande es Él, cuán grande es Él. Luchar en su favor, no con mi fuerza ni valor, fue por su gracia y por su amor. Nos equipó con la armadura de poder, de la cabeza hasta los pies, armas nos dio para vencer. Levanta su nombre, alaba su nombre. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Levanta su nombre, alaba su nombre. Dile cuán grande es Él, cuán grande es Él. Yo sé que mi rutina
no te ha dejado entrar. Perdona por haberte hecho esperar. Jesús, ven a mi vida, la puerta abierta está. Hay cosas en mi vida que debo enterrar. Perdona por no hacer tu voluntad. Jesús, ven a mi vida y haz de ella tu hogar. Sana todas mis heridas, guíame en tu voluntad. Jesús, ven a mi vida y haz de ella tu hogar. Sáname, Señor. Guíame en tu voluntad. Detente y reflexiona, ¿quién es Cristo?
está contigo en comunión. Escondido, pero a donde vayas yo estaré contigo. Te alimentaré y te daré mi abrigo. Hijo mío, yo sé que tú has luchado y que un mar de pruebas te ha revolcado. No te rindas, yo estaré siempre a tu lado. Yo vencí, tú vencerás, mi buen soldado. Hijo mío, sé que tú has llorado, pero cada gota que has derramado será como mi sangre, no en vano. Sobre tus heridas yo pondré mi mano. Hijo mío, levántate y pelea. Corramos juntos toda la carrera. Levanta tu rostro, camina con dignidad. Sé paciente, yo te doy mi autoridad. A pesar de todas las dificultades, confía en mí, yo soy tu padre, no te afanes, pues reposarás muy pronto en mis valles. Thank you.
Así te bendeciré, bendeciré. Y en tu nombre hoy, Jesús, mis manos alzaré. Quiero saciarme con tu poder. Sistema solar en el planeta llamado Tierra. Existe una batalla entre las fuerzas del mal y el hombre. Las fuerzas malignas han reclutado a billones de humanos que han sido atrapados con un arma muy engañosa llamada pecado. Y avanzan con desesperación, pues tienen un tiempo límite para cumplir la misión: muerte eterna. La humanidad fue liberada hace 2000 años por Jesucristo, el dueño y señor del universo, pero no todos le reconocieron como el Salvador.
Solo un grupo de valientes llamados soldados de Jesús han desertado de las fuerzas del mal y han sido equipados por Jesús con armas poderosas, no solo para resistir, sino también para destruir cualquier ataque enemigo y permanecer victoriosos en la llamada guerra espiritual. ¡Atención! ¡Atención! ¡Ángel Negro llamando a base! ¡Me reciben! ¡Ángel Negro llamando a base! ¡Respondan! ¡Aquí base! ¡Adelante! ¡Amo! ¡Tenemos código negro! ¡Repito, código negro! ¿Qué? ¡Confirme su posición! ¡Estamos en el sector 6 noroeste! ¡El 6 noroeste se supone que está bajo nuestro dominio! ¡Se supone, amo! ¡Pero los cristianos nos están atacando como nunca! ¡Usando una de sus armas más poderosas! ¿Sí? ¿Cuál? ¡La oración, amo! ¡Oh, no! La oración es un arma poderosa que disparada con fe es muy peligrosa. Siempre funciona, aunque no siempre igual, pero tarde o temprano su efecto es letal. Si no lo usamos, no tendremos protección, seremos heridos por la tentación. Disparemos todos juntos con convicción, creyendo que en el blanco dará la precisión. ¡Amo! ¡Ja! ¡Los tenemos rodeados! Pues, ¿qué esperan? ¡Destrúyanlos! ¡Sí, señor! ¡Ataquen! Muy bien, espíritu de vicio. Tú serás el primero en ser derribado, pues has dañado a mucha gente con las drogas y el alcohol. Son la solución a tus problemas. ¿Por qué no pruebas un poco para que sepas lo que es bueno? No. Lo bueno es esto: que Jesús me ha dado toda autoridad y que tú estás bajo mis pies. Así que yo levanto mi oración y te destruyo, espíritu de vicio, en el poder del Espíritu de Dios. Bien. Ahora es tu turno, espíritu de pornografía, pues me estás ofreciendo un falso placer y no estoy dispuesto a ofender a mi Dios con tu basura. ¿Por qué no dejas que dispare un poco de esta buena basura en tu mente? No, porque la Biblia dice que tengo la mente de Cristo, así que yo te destruyo, espíritu de pornografía, orando en el poder de la palabra de Dios. Ahora tú, espíritu de brujería, que te estás filtrando sutilmente. Tienes razón. Y a veces utilizo la Ouija como un juego muy inocente. Y terminan consultándome a mí. Claro, algunos tienen temor de su futuro. Pero también hago milagros. Y mis remedios tienen poder. Tu poder es limitado. Y eres un imitador. Pues tú sabes bien que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Así que yo te disparo en fe, rechazando cualquier maldición, y te destruyo, espíritu de brujería, por el poder de la sangre de Jesús. ¡Atención! Llamando a los cristianos, luchemos todos juntos en un mismo corazón. Levantemos nuestras manos, levantemos nuestra voz. Usemos nuestras armas que poderosas son en Dios. Avancemos con convicción, intercedamos con pasión. Recuperemos lo que es nuestro con el poder de la oración. La oración es un arma necesaria para vencer cada día en la batalla. Para conquistar una ciudad o una nación, o saber escuchar cuál es la voluntad de Dios. El enemigo nos quiere desanimar. No uses esa arma, pues en vano vas a disparar. Pero él está temblando y va a retroceder, porque los soldados van a interceder. Satanás, nuestra lucha no es contra la gente que nos rodea, sino contra ti y tus huestes de maldad. Así que levantamos nuestra oración en el nombre de Jesucristo y declaramos victoria. Y yo declaro retirada, pero nos veremos muy pronto. Cuando quieras y donde quieras, pero no olvides que con esta arma yo tengo sobre ti toda autoridad. ¡Ay!
enséñame a caminar. En obediencia y en santidad. Me arrepiento hoy de toda mi maldad. Cámbiame, Jesús, no quiero ser más yo. Haz tu obra en mí, dame tu bendición. Cámbiame, Jesús, no quiero ser más yo. Haz tu obra en mí, dame tu bendición. Jesús, enséñame a caminar en obediencia y en santidad. Me arrepiento hoy de toda mi maldad. Sí, cámbiame, oh Jesús. Tu voluntad, vivir en
es mi anhelo. Cristo Jesús, perdóname, hoy pon en mí tus pensamientos, yo quiero ser santidad, ese es mi anhelo. Cristo Jesús, Cristo Jesús, perdóname, hoy pon en mí tus pensamientos, yo quiero ser la gran comisión.
La Gran Comisión no, no es una opción. La Gran Comisión es nuestra obligación. Y Cristo nos dio el ejemplo. La Gran Comisión no es una emoción. La Gran Comisión es nuestra convicción. Es tiempo de entrar en acción. La Gran Comisión no, no, no es una opción. La Gran Comisión es nuestra obligación. Nos dio el ejemplo. La Gran Comisión no es una emoción. La Gran Comisión es nuestra convicción. Es tiempo de entrar en acción. La Gran Comisión. Sembraste una semilla que me ha dado vida eterna. Y aunque las aves vengan, no me la arrancarán. Pues sé que esa semilla ha caído en buena tierra. Dará en su tiempo fruto como una grata ofrenda. Te agradezco, Jesús, que hayas puesto tus ojos en mí. Te agradezco, Jesús, el privilegio de servirte a ti. Te agradezco, Jesús, tu confianza y tu. Sembraste una semilla que me ha dado vida eterna. Y aunque las aves vengan, no me la arrancarán, no, no. Pues sé que esa semilla ha caído en buena tierra. Dará en su tiempo fruto como una grata ofrenda. Oh, te agradezco, Jesús, que hayas puesto tus ojos en mí. Te agradezco, Jesús, el privilegio de servirte a ti. Te agradezco, Jesús, tu confianza y tu. Agradezco, Jesús, el privilegio de servirte a ti. Te agradezco, Jesús, tu confianza y tu perdón. Te agradezco, Jesús, tuyo es mi corazón. Maestro, déjame servir como un día Marta lo hizo.
tu forma de vivir. Porque Dios así lo quiso, que ahora pueda llover como un día lo hizo el ciego, y poderte agradecer con mi vida, te lo ruego. Con tu voz hiciste vivir a Lázaro, resucitaste. Ya no temo yo a morir, ya no temo yo a morir sobre la des tú. Enséñame a caminar como al hombre del estanque. Solo tú puedes sanar mi aflicción en un instante. Y cuando al fin vaya yo a dar a tu trono, oh, grande y divino, maestro, déjame escuchar. Maestro, déjame escuchar. Como un día, María, seguro estaré.
de ti. Altísimo Señor, y quiero morar a la sombra de ti. Omnipotente Dios, esperanza mía, castillo mío, en ti confiaré. Sé que noche y día bajo tus alas seguro estaré. Quiero habitar al abrigo de ti. Yo quiero habitar, Altísimo Señor, y quiero morar a la sombra de ti. Omnipotente Dios, sé que noche y día bajo tus alas seguro estaré. Y esta es mi convicción.
y solo a Él le serviré. Y solo a Él le adoraré. Por nada me detendré. Escucha, Satanás, quizás me puedas derribar, pero tú nunca me destruirás. Y aunque no te guste, te recuerdo que Jesús me ha dado sobre ti toda autoridad. Esto no me está gustando. Las cosas se están poniendo mal. Así es, Abo. Y puede suceder lo mismo que con Josafat, ¿recuerdas? Sí. Le tendimos una emboscada a Israel, y mientras ellos cantaban y alababan a su Dios, nosotros caímos en nuestras propias trampas. Como Pablo y Silas. ¡Ja! Cuando les metimos en la cárcel, vino un gran terremoto. Y fueron libres, porque también cantaban y alababan a su Dios. Y recuerdo también. ¡Basta! Suficiente. Eso fue en el pasado. Pero el presente y el futuro serán mejores, sí. No lo creo, Satanás. Escúchame bien. Ya estoy cansado de oír tus mentiras, de decirme que no tengo autoridad, que no sirvo para esto, que no podré con aquello. Pero para un soldado de Jesucristo nada es imposible. ¡Qué ridículo! Y ahora, déjame recordarte cuál es la verdadera situación. Tú has sido vencido en la cruz. Y yo soy un vencedor. Tú has sido juzgado y yo justificado. Tú tienes un lugar preparado en el infierno. Y yo una morada en el cielo. Tú tienes muerte eterna y yo vida eterna. Tú perteneces a un reino que está en decadencia. Y yo a un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de tus tinieblas a su luz admirable. Y ahora, cristianos, como Josafat, nuestras manos levantemos y la victoria en Jesucristo proclamemos. Y como Pablo y Silas, cantemos con todo el corazón que Jesucristo es Rey y Señor. Jesús es Rey. Yo le entregué mi corazón. Jesús es Rey. Es mi Señor y Salvador. Y esta es mi convicción. Jesús es Rey. Y solo a Él le serviré. Jesús es Rey. Y solo a Él le danzaré. Nada me detendré. Y ahora todos juntos levantemos en victoria un grito de júbilo. Y preparemos nuestros pies para danzarle a Cristo nuestro Rey. Todos. Y yo le entregué mi corazón. Es mi Señor y Salvador. Y esta es mi convicción. Y solo a Él le serviré. Oh, solo a Él le danzaré. Nada me detendrá.
audible y sabes tus terrenos. Será mejor que me vaya de aquí. No soporto escuchar esto. ¡No!